la puerta. Boludo, estamos diciendo nada porque parece que vive gente acá. Lo más ruido posible. La verdad no estamos diciendo nada porque aparentemente está viendo gente en este lugar y nosotros estamos en la parte del fondo. Así que no podemos decir nada. Nos está costando llegar a este lugar. Nos costó mucho llegar a este lugar y bueno. Encontramos a unas personas, a unos vecinos que nos hicieron el acompañamiento, porque más o menos conocen el lugar, así que estamos. Díganme. ¿Ah?
Parece que vive gente loco acá, ¿no? Está allá donde estábamos nosotros cuando yo salí. Allá. Está la primera escalera que vimos. Esta que vi una tapiada. La otra no está tapiada. Así que sentamos el pampo. Voy a coger. Estamos siendo cautelosos porque no sabemos si vive alguien. Si encontramos un chancho gigante que está adentro. Seguimos avanzando porque parece que hay gente de aquel lado, así que vamos despacito. Hace muchísimo calor. Allá hay un caballo. Bueno, pero por lo menos recorrimos esta parte de este lugar. Por lo que ven, es todo campo. Si no hablamos mucho es porque estamos haciendo las cosas con cuidado, porque no sabemos si hay alguien. Hay muchísimos animales, hay vacas, hay chanchos. Por eso queremos ser cuidadosos con esto. La verdad, no sabemos si en realidad está viviendo alguien o qué, pero bueno. Pero vean qué grande que es. Es grandísimo este lugar.
son los tanques. Estos son los tanques. Estos son los tanques, digo. Bueno, por lo menos algo recorrimos. Por lo menos algo recorrimos. Cierra los pares. Hay un caballo, allá hay otro caballo, se está escuchando que ladra un perro, allá hay unos autos, una pileta. ¿Por acá? ¿Por adentro? Es increíble este lugar, la verdad. Es impresionante. Estábamos, que no entrábamos porque la verdad nos habían dicho que había gente, pero encontramos unos muchachos. ¿Cómo es su nombre? Ezequiel y Dila, que nos acompañaron, me hicieron la segunda. Este zángano de siempre, igual. Y bueno, gracias a los muchachos que nos acompañaron, la verdad, un éxito. Pudimos entrar a este lugar. Tengo una fe, boludo. ¿Dónde? ¿Tengo ahora fe ahí? ¿Cómo, campo? Y pudimos entrar, ¿no?